A esquiar o a surfejar, encara que siguin esports individuals, normalment s'hi va acompanyat. N'hi ha que ho fan en parella, d'altres en família, i també n'hi ha que hi van en companyia d'amics. Però trobar un grup amb quasi una vintena de components, a més, tots ells snowboarders, no sol ser molt habitual. Pues venimos de Motril y venimos a surfear porque es nuestra afición y nada, nos gusta mucho este deporte y todos los domingos subimos. Somos unos privilegiados, tenemos la playa y tenemos también la nieve a 45 minutos, que tampoco, y buena calidad, de las mejores estaciones de España. Pero que ya te digo, nosotros subíamos 5 o 6 y llevamos por 18 personas. Y la verdad que es muy contento. Ojalá nos pudiéramos dedicar a esto toda la vida. La seva principal afició és la de trobar petits desnivells on poder realitzar salts, sigui quin sigui el resultat final. Hay que perfeccionarlo, pero hay que tirarle. Con cuidadico siempre. Más rollo surfero y la tabla nos tira más que los esquí. No es por nada, sino simplemente que yo empecé con la tabla y a eso me he adaptado. Un gran día de nieve. Amb un grup tan gran, les diferències de nivell entre uns i altres són evidents, però l'objectiu és passar una bona estona. Y siempre venimos aquí cuando podemos, cuando hay dinero, porque económicamente este es un deporte muy caro y no siempre nos podemos permitir subir cada vez que queramos. Pues la laguna, el río también es una pista muy chula, pero sobre todo el Veleta y la laguna. La laguna tiene unas pendientes muy grandes y nada, también tiene unos fuera de pista muy guapos, nieve virgen y en fin, es una pista muy bonita, no sé, muy empinada para expertos, digamos.